Me encuentro aquí con un asistente a la segunda marcha en defensa del INE. Señorita, ¿nos podría decir, por favor, por qué decidió venir a marchar hoy? Porque deseo apoyar al INE. El presidente lo quiere destazar y apoderarse de las elecciones, del manejo de las elecciones de aquí en adelante. Muy bien, ¿qué espera de esta marcha? Que vengamos todos, que llenemos al Zócalo, que lo vea el señor, que somos el pueblo, que defendemos al INE, nuestras instituciones, nuestra democracia. ¿Qué cree que vaya a hacer la Suprema Corte? ¿Que lo vaya a aprobar o no lo vaya a aprobar? Sobre todo después de este evento. Claro que lo va a decretar anticonstitucional. Por supuesto no procede. Sería todo. Muchísimas gracias. La bandera. Elena González, ¿con quién viene usted? Con mi marido, mi hija, mis amigos, mis compadres. Venimos 8. ¿De dónde vienen ustedes? Sí, de la Ciudad de México. ¿Traen flores? Sí. ¿Para qué? Son las flores. Para que signifique, primero como dijeron que ya empezó la primavera, pero en apoyo al INE y que se cuente con un voto de cada uno. ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo, señora, si se aprueba el plan B? No te escuché, perdón. ¿Cuál es el riesgo si se aprueba el plan B? Ay, que esto se va a convertir en una Venezuela y no queremos. No queremos este señor. Te lo respeto por la edad, pero está llevando al país al caos. En la vida había estado México como está. La verdad. ¿Qué le dice a los consejeros, al presidente? ¿Qué le molesta del plan B? ¿Qué me molesta? Igualmente me molesta, o sea, no está pensando en el pueblo, o sea, en la gente, él está pensando en sí mismo nada más, sin realmente pensar en lo que son las necesidades de todo. Ahorita lo que queremos es seguridad y es lo que él quiere cegar a la gente y eso no lo debemos de permitir. Muchas gracias. ¿Para defender al INE? Sí. Pues para defender a... Ok. ¿Cuántos vienen? ¿Cuántas personas vienen? ¿Cuántos son de su familia? ¡Hola! No terminó la INE. Sí, no. Pues no sé. ¿Por qué no son cinco? ¿Cinco familias? No, cinco personas. Cinco personas también con sus familias. ¿Hace cuánto que están en la Ciudad de México? Hace como 6 años. ¿Hace como 6 años? Sí. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, amigos, vean, aquí acabamos de ver cómo llegó un grupito de personas a las cuales se los están aleccionando, les están diciendo lo que van a decir. Se ve que son los empleados de la empresa y les están diciendo cómo ponerse, cómo pararse. Está en su gorrita,
y pues nada que ver con las demás personas que vienen. Ahí dándoles indicaciones de que no se vayan a perder. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Usted defiende al INE? Claro que sí. ¿De qué defiende el INE? Yo voy a estar a nada apenas. Bueno, pues nos dejó en visto. Vamos a preguntar a alguien más. ¿Qué tal? Señora, disculpe, ¿usted por qué defiende al INE? Bueno, pues que no sabe tampoco. Aquí nos encontramos en el mitin y marcha en defensa del INE y están quitando los manifestantes estas pancartas sobre Genaro García Luna donde dice culpable. Lo están quitando en estos momentos algunos contingentes. Están quitando esta publicidad en donde dice Genaro García Luna culpable. Aquí nos encontramos en el mitin y marcha en defensa del INE y están quitando los manifestantes estas pancartas sobre Genaro García Luna donde dice culpable. Lo están quitando en estos momentos algunos contingentes. Están quitando esta publicidad en donde dice Genaro García Luna culpable. Información. Nos encontramos en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México, en donde los contingentes ya se están concentrando para poder escuchar el discurso que encabeza por el momento Marco Cortés y el Partido Acción Nacional. Aquí nos encontramos reporteando para Jesús Lemus. Aquí está la gente esperando el discurso. Ya están llegando desde la Alameda y otros puntos de la Ciudad de México. Amigas, amigos del canal de Jesús Lemus, nos encontramos aquí en la Alameda Central, en la marcha en donde, según estos contingentes, van a defender al Instituto Nacional Electoral, se dirigen al Zócalo capitalino de la Ciudad de México. Aquí va el contingente dirigiéndose al centro, al corazón de la capital. Ahorita pues no hay consignas, ahorita nada más están caminando, pero se dirigen al mitin convocado por la derecha. Hasta aquí mi reporte en este momento para Jesús Lemus.